pesar del comentario, en la pelea tiene conocimientos muy adquiridos. Es fluido su boxeo, natural, simple. Maneja muy bien las distancias, todas las distancias. Trabaja avanzando, ataca avanzando. Y lo vamos a comprobar de esta manera, repasando lo mejor de la pelea desde la primera vuelta. En plena acción, hacia adelante, con golpes curvos. Ahora hacia atrás, fíjese cómo filtra a la izquierda, ese jab, y después empieza a construir. Por añadidura, claro, al derete con algunas decisiones no propias. De un gran trabajo, lo aprovecha Juárez y hace esto. La presión en la cuenta de protección, en el cuarto round, donde podía sacar 2 puntos de diferencia. El hilo rojo. Vuelta número 8. Y en la corta, en el cruce. En todos los terrenos, en cualquier parcela del cuadrilátero, fue superior. 189. Yo creo que sí, ¿eh? Mire cómo anota Brizuela. Mire cómo anota. Mirá. ¡Jorgito! Métele cuando quiera, Jorgito, ¿eh? Un clásico de boxeo de primera. Un amigo, gran relator, Jorge Brizuela. No, nos acompaña en este cuadrilátero el señor intendente del municipio de Pilar, Federico Achával, en forma conjunta con el señor Luis Arturo Doffi, quien proclamará a la vencedora de este combate. Uno de los jueces de la contienda, Javier Heide, puntuó 100-89. Carlos Asinaro puntuó 100-89 puntos y medio. Y Edgardo Coduti calificó 100-89 puntos. Y el título sudamericano femenino, peso gacho vacante, queda en poder de la nueva campeona de la capital de la provincia de Córdoba, la representante boxística quemera, Florencia Achevedo Juárez. La Córdoba arriba, Florencia Juárez. Puntos 10. Ganó todos los rounds. Se lució en una noche más de boxeo de primera. Rumbo a la pausa porque viene el plato.